Señor Jesús, queremos recorrer junto a ti el camino que te llevó a la cruz y lo hacemos en este momento tan doloroso. Ayúdanos a orientar todo nuestro ser por la senda de la cruz y a seguir siempre tus huellas. Lo hacemos para pedir especialmente por todos aquellos que quieren seguirte con todas sus consecuencias. Con María tu Madre, y nuestra madre. Con ella empezamos a vivir con intensidad este vía crucis, profundizando en cada palabra y en cada gesto, para que nos ayude a configurarnos contigo y así morir y resucitar a la nueva vida que nos tienes reservada. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque vos eres el Del Evangelio de San Lucas. Por tercera vez les dijo, pues qué mal ha hecho éste. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Te veo, Jesús, delante del gobernador que por tres veces intenta enfrentarse a la voluntad del pueblo y al final elige no elegir delante de la masa de gente que es consultada por tres veces y siempre decide contra ti la muchedumbre es decir todo sin ninguno el hombre pierde su propia personalidad escondido en la masa es una voz entre otras mil voces antes de negarte se niega a sí mismo, diluyendo la propia personalidad en aquella fluctuante multitud sin rostro. Y sin embargo, es responsable. Es el hombre quien te condena, engañado por los agitadores, por el mal que se propaga con voz mentirosa y ensordecedora. Hoy nos horroriza esa injusticia y nos gustaría distanciarnos de ella, pero al hacerlo... Nos olvidamos de todas las veces en que también nosotros hemos decidido salvar a Barrabás en vez de a ti. Cuando nuestro oído se ensordeció a la llamada del bien, cuando hemos preferido no ver la injusticia ante nosotros. Pedimos en esa estación por todas las personas. Somos frágiles, estamos expuestos a virus enfermedades, pecados y peligros. Es la condena de nuestra limitación y debilidad humana. Que asumamos esa condición de fragilidad que nos identifica. No somos dioses, somos de carne y hueso, con lo que esta realidad conlleva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en de tentación y libranos del mal. Señor Pequé, tened misericordia de mí y de todos los pecadores. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo del Evangelio de San Marcos. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Te veo, Jesús, coronado de espinas, mientras tomas tu cruz. La recibes como siempre has recibido todo y a todos. Te cargan con el madero pesado, áspero, pero tú no te rebelas. No rechazas ese instrumento de tortura injusto e innoble. Lo tomas sobre ti y comienzas a caminar llevándolo sobre los hombros. Cuántas veces me he revelado y enfadado por los trabajos que he recibido y que he considerado pesados e injustos. Tú no haces eso. Tienes muchos menos años que yo. Hoy se diría que eres un joven. Pero eres dócil y tomas en serio lo que la vida te ofrece cada ocasión que se te presenta. Como si quisieras llegar hasta el fondo de las cosas y descubrir que hay siempre algo más que lo que se ve, un significado escondido y sorprendente. Gracias a ti, comprendo que esta es una cruz de salvación y de liberación, cruz de apoyo en el tropiezo, yugo ligero, carga que no pesa. Pedimos en esta estación por todas las autoridades políticas y sanitarias que tienen la responsabilidad de gestionar esta crisis del coronavirus buscando el bien común de la sociedad. Les toca cargar a sus espaldas la cruz de velar por la salud de las personas. Que Dios les ilumine y les guíe en la toma de decisiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.

Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Santa Cruz redimiste al mundo. Del profeta Isaías, Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Te veo, Jesús, sufriendo mientras recorres el camino hacia el Calvario, cargado con nuestros pecados. Y te veo caer con las manos y las rodillas en el suelo, lleno de dolores. Con qué humildad has caído. Cuánta humillación sufres ahora. Tu naturaleza de hombre verdadero se muestra claramente en este momento de tu vida. La cruz que llevas es pesada. Necesitarías ayuda, pero cuando caes al suelo nadie te socorre. Es más, los hombres se burlan de ti, ríen ante la imagen de un dios que cae. Tal vez están decepcionados, quizás se hicieron una idea equivocada de ti. A veces creemos que tener fe en ti significa no caer nunca en la vida. Junto a ti caigo yo también y conmigo mis ideas. Las que tenía sobre ti. Qué frágiles eran. Con tu valentía nos enseñas que los fracasos y las caídas nunca deben parar nuestro camino y que siempre podemos elegir rendirnos o levantarnos contigo. Pidamos en esta estación para que no caigamos en la tentación de la frivolidad, de no tomarnos en serio las recomendaciones. Que se nos hacen para evitar posibles contagios, poniendo en riesgo nuestra salud y la salud de los demás. Gure mopillak dabiltza, egun hauetan jotazu, zenbat mesuta aholku, zenbat keska eta enbarazu. Mediku honak baditu guta, obe aiei egin kasu. Aita mesedez aiek eta gu, denok lagundu gaitzazu. Gure aita,

Señor, pequé tenés misericordia de, de, de mí de y de, de todos los pecadores. Cuarta estación, Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues con tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: "Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma." para que se pongan de manifiesto los pensamientos de nuestros corazones. Te veo Jesús cuando encuentras a tu madre. María está allí, camina por la calle llena de gente. Hay muchas personas a su lado. Pero María está acompañando a su hijo a morir. Ver morir a un hijo es lo peor que se puede desear a una persona, lo más antinatural, aún más atroz si el hijo inocente está muriendo a manos de la justicia. Qué escena tan antinatural e injusta ante mis ojos. Te veo, María, que miras a tu pobre hijo, tiene las marcas de la flagelación en la espalda y se ve obligado a soportar el peso de la cruz. Y probablemente muy pronto caerá bajo ella por el cansancio. Y tú sabías que tarde o temprano sucedería. Te lo habían profetizado. Pero ahora que ha acaecido, todo es diferente. Siempre ocurre así. No estamos preparados para la vida, para su crudeza. María, ahora estás triste como lo estaría cualquier mujer en tu lugar. Pero no estás desesperada. Tu mirada no se ha apagado, no está vacía, no caminas con la cabeza agachada. Eres luminosa también en tu tristeza, porque tienes esperanza. Sabes que el viaje de tu hijo no es solo de ida, y sabes, lo sientes, como solo las madres lo perciben, que pronto lo volverás a ver. Pidamos en esta estación la intercesión de la Santísima Virgen María y para que confiemos en la tarea de tantos profesionales que velan como madres por nuestra salud y nuestro bienestar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios.

Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Te veo, Jesús, aplastado bajo el peso de la cruz. Veo que tú solo no puedes. Precisamente en el momento de más dificultad te has quedado solo. Ya no están los que se decían amigos tuyos. Judas te ha traicionado. Pedro te ha renegado. Los otros te han abandonado. Pero de repente sucede un encuentro imprevisto. Alguien, un hombre cualquiera, que tal vez te escuchó hablar, pero no te siguió, ahora está aquí, a tu lado, hombro con hombro, para compartir tu yugo. Se llama Simón y es un extranjero que viene de lejos, de Cirene. Hoy para él es algo inesperado que se le revela como un encuentro. Jesús, algunas veces nos sentimos como tú, abandonados por los que creíamos que eran. Nuestros amigos, bajo un peso que nos aplasta. Pero no debemos olvidar que hay un Simón de Cirene dispuesto para cargar con nuestra cruz. No debemos olvidar que no estamos solos, y esta certeza nos dará la fuerza para hacernos cargo de la cruz del que está a nuestro lado. Pidamos en esta estación por los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, por los técnicos, los auxiliares, por el servicio de limpieza y de cocina, por todo el personal de los hospitales, que son los cirineos que ayudan a los enfermos a vencer la enfermedad. Que Dios les proteja, les cuide, les fortalezca y les ayude en esta hora difícil. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, pequé. Ten misericordia de mí y de todos los pecadores. Sexta estación: Una mujer limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Santa Cruz, redimiste al mundo. Del profeta Isaías: Sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Te veo, Jesús, digno de compasión, casi irreconocible, tratado como el último de los hombres. Caminas con dificultad hacia tu muerte, con la cara ensangrentada y desfigurada aunque como siempre, mansa y humilde, dirigida hacia lo alto. Una mujer se abre camino entre la multitud para ver de cerca tu rostro, que quizá tantas veces había hablado a su alma y ella había amado. Lo ve sufrir y lo quiere ayudar. No le dejan pasar, son muchos, demasiados y armados. Pero a ella esto no le importa. Está determinada a llegar a ti y consigue tocarte apenas un instante, acariciarte con su velo. Su fuerza es la de la ternura. Vuestros ojos se cruzan por un instante, el rostro de uno en el rostro del otro. Verónica no se queda en las apariencias tan importantes hoy en nuestra sociedad de la imagen, sino que ama incondicionalmente un rostro feo, descuidado, sin maquillaje, e imperfecto. Ese rostro, tu rostro Jesús, precisamente en su imperfección, muestra la perfección de tu amor por nosotros. Pidamos en esta estación por las personas que de manera altruista ayudan, colaboran, se solidarizan. Aportan su tiempo y sus dones para aliviar tantas necesidades como acarrea una situación como esta. Que aprendamos a estar siempre al lado de los que sufren, sin estigmatizar a nadie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé. Ten misericordia de mí y de todos los pecadores. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del profeta Isaías, sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Te veo, Jesús, caer una vez más ante mis ojos. Cayendo otra vez me demuestras que eres un hombre, un hombre auténtico. Y veo que te alzas de nuevo, más decidido que antes. No te alzas con soberbia. No hay orgullo en tu mirada, hay amor. Y al proseguir tu camino, levantándote después de cada caída, anuncias tu resurrección. Demuestras estar siempre preparado para volver a cargar sobre tus hombros ensangrentados el peso de los pecados del hombre. Al caer de nuevo, nos has mandado un claro mensaje de humildad. Has caído en tierra, en ese humus del que hemos nacido los humanos. Somos tierra, somos barro, somos nada en comparación contigo. Pero has querido ser como nosotros y ahora te muestras cercano a nosotros con nuestras mismas dificultades, las mismas debilidades, con el mismo sudor de la frente. Tienes la fuerza para seguir adelante, no tienes miedo a las dificultades que puedas encontrar y sabes que al final del esfuerzo está el paraíso. Te levantas para dirigirte precisamente allí, para abrirnos las puertas de tu reino. Eres un rey extraño, un rey en el polvo. Pidamos en esta estación para que no caigamos en el miedo, en la histeria, en la desesperanza, que nos conduce a nada. Que el Señor dé serenidad para afrontar esta situación de emergencia que nos toca vivir. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación líbranos del mal. Señor, pequé. Ten misericordia de, de todos los pecadores. Octava estación. Jesús se encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: Caed sobre nosotros, y a las colinas: Cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Te veo y te escucho, Jesús, mientras hablas con las mujeres que encuentras en tu camino hacia la muerte. A lo largo de tus jornadas has visto a muchas personas, has ido al encuentro y has hablado con todos. Ahora hablas con las mujeres de Jerusalén que te ven y lloran. Tú, Jesús, hablas a las mujeres como un padre, también cuando las reprendes. Tus palabras son palabras de verdad. Y llegan inmediatas con el único propósito de corregir, no de juzgar. Es un lenguaje diferente al nuestro. Tú hablas siempre con humildad y llegas directamente al corazón. En este encuentro, el último antes de la cruz, brota una vez más tu inmenso amor hacia los últimos y los marginados. De hecho, en aquel tiempo las mujeres no eran consideradas dignas de ser interpeladas mientras que tú, con tu amabilidad, eres verdaderamente revolucionario. Pidamos en esta estación por tantos creyentes como en estos días rezamos para que Dios aparte del mundo este mal del coronavirus, que Dios escuche y atienda nuestras oraciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé, tened misericordia de mí y de todos los pecadores. Novena Estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del profeta Isaías, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Te veo, Jesús, mientras caes por tercera vez. Has caído ya dos veces y dos veces te has levantado. No haya límites para el cansancio y el dolor. Pareces definitivamente derrotado con esta tercera y última caída. ¿Cuántas veces en la vida de cada día nos toca caer? Caemos tantas veces que perdemos la cuenta, pero siempre esperamos que cada caída sea la última, pues se necesita la fuerza de la esperanza para hacer frente al sufrimiento. Cuando uno cae tantas veces, las fuerzas al final colapsan y las esperanzas desaparecen definitivamente. Me imagino a tu lado, Jesús, en el camino que te conduce a la muerte. Es difícil pensar que precisamente tú eres el Hijo de Dios. Alguno ha intentado ya ayudarte, pero estás agotado, inmóvil, paralizado y da la impresión de que no podrás continuar. Pero veo que de repente te levantas, enderezas las piernas y la espalda, todo lo que es posible, llevando una cruz sobre los hombros y empiezas a caminar de nuevo. Sí, te diriges hacia la muerte y quieres hacerlo sin ahorrarte nada. Quizás es esto el amor. Pidamos en esta estación por quienes sufren los daños colaterales de, las, de esta crisis. De un modo especial por los empresarios que ven peligrar su medio de subsistencia y por los obreros que, como consecuencia, se quedan sin trabajo. Que pronto todo pueda volver a la normalidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y liberarnos del mal. Señor, pequé, tened misericordia de mí y de todos los pecadores. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestidos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio de San Juan. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba abajo. Te contemplo, Jesús, desnudo. Te han quitado tus vestiduras y se las están jugando a los dados. A los ojos de estos hombres has perdido el único jirón de dignidad que te quedaba, el, el único objeto que poseías en este camino de sufrimiento. Te contemplo, Jesús, y veo a un joven emigrante, un cuerpo destrozado que llega a una tierra muchas veces cruel, dispuesta a quitarle sus ropas, su único bien, y venderlas, dejándolo así solo con su cruz como la tuya, solo con su piel maltratada como la tuya, solo con sus ojos hinchados por el dolor como los tuyos. Pero hay algo que los hombres a menudo olvidan sobre la dignidad que ésta se encuentra bajo tu piel, es parte de ti y siempre estará contigo, y más aún en este momento, en esta desnudez. Te veo y comprendo la grandeza y el esplendor de tu dignidad, de la dignidad de cada hombre, que nadie podrá jamás suprimir. Pidamos en esta estación por los investigadores que buscan un remedio de curación eficaz, para que sus trabajos pronto puedan dar fruto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Señor, pequé. En el misericordia de mí y de todos los pecadores. Undécima estación. Jesús es crucificado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a Él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Te veo, Jesús, despojado de todo. Han querido castigarte a ti, inocente, clavándote en el madero de la cruz. ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar? ¿Habría tenido el coraje de reconocer tu verdad, mi verdad? Tú has tenido la fuerza de soportar el peso de una cruz, de que no te creyeran, de ser condenado por tus palabras incómodas. Hoy no somos capaces de aceptar una crítica como si cada palabra fuera pronunciada para herirnos. Tú tampoco te destuviste ante la muerte, creíste profundamente en tu misión y te fiaste de tu Padre. Hoy, cuando tanto circula por las redes, estamos tan condicionados que a veces dudo hasta de mis propias palabras. Pero tus palabras son distintas, son fuertes en tu debilidad. Miro tus heridas y soy consciente ahora de que yo no habría tenido tu fuerza. Pero estoy sentado aquí a tus pies y me despojo yo también de toda duda. Me levanto de la tierra para poder estar más cerca de ti, aunque sea o lo sea por algunos centímetros. Pidamos en esta estación por todos los que guardan cuarentena. Bien por tener el virus, bien por haber convivido con personas infectadas. Que el Señor les dé paciencia y que este tiempo les sirva de provecho para reflexionar sobre la propia vida y sobre la necesidad que tenemos de Dios. Virus Onec -guchines. gauza bat lortu du kaleak isiltzea ustea mutu gu kutsatu zaretenok zaudete seguru guztiok bat eginda bihotz eta buru ditxo sosko bitxo hau kain dituko dugu. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaidu zu gaur egun ontako egia, barkatu, barkatu gure zorrak, Gucere Gureso Dunei, Barcassen, Diego Nesquero, Esgaitas Utsin, Gentalianer Orsen, Baña Atera Gaitasu Gaisetic, Amén. Señor, Peque. Tened misericordia de mí y de todos los pecadores. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa, santa cruz, cruz redimiste, redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo, realmente este hombre era justo. Tu grito, Jesús, en la cruz es fuerte, desgarrador. No estábamos preparados para tanto tormento, no lo estamos, no lo estaremos nunca. Huimos por instinto, presos del pánico ante la muerte y el sufrimiento, lo rechazamos, preferimos mirar hacia otro lado o cerrar los ojos. En cambio, tú permaneces ahí en la cruz, nos esperas con los brazos abiertos, abriéndonos los ojos. Es un gran misterio, Jesús. Nos amas muriendo, abandonado dando tu espíritu, cumpliendo la voluntad del Padre, retirándote. Tú permaneces en la cruz y nada más. No te pones a explicar el misterio de la muerte, de la conclusión de todas las cosas. Haces más que eso. Lo atraviesas con todo tu cuerpo y tu espíritu. Un misterio grande que sigue interrogándonos e inquietándonos. Nos desafía. Nos invita a abrir los ojos a descubrir tu amor también en la muerte, es más, a partir precisamente de la muerte. Es ahí donde nos amaste, en nuestra condición más verdadera, ineludible e inevitable. Es ahí donde comprendemos, aunque todavía de modo imperfecto, tu presencia viva y auténtica. De esto siempre tendremos sed, de tu cercanía, de tu ser. Dios con nosotros. Pidamos en esta estación por todos los que han fallecido a causa del coronavirus, para que Dios les acoja en el cielo, donde ya no hay ni enfermedad, ni luto, ni dolor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Piqué, el misericordia? misericordia de mí y de todos los pecadores. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, Pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Te veo, Jesús. Ahora ya no estás ahí en la cruz. Regresaste al lugar de donde viniste, colocado sobre el seno de la tierra, sobre el seno de tu madre. Ahora el sufrimiento ha pasado, ha desaparecido. Esta es la hora de la piedad. En tu cuerpo sin vida se reverbera la fuerza con la que afrontaste el sufrimiento. El sentido que conseguiste darle se refleja en los ojos de quien está todavía ahí y ha permanecido a tu lado y siempre permanecerá a tu lado en el amor dado y recibido. Se abre para ti, para nosotros, una nueva vida, la del cielo, bajo el signo de lo que resiste y no se quiebra por la muerte, el amor. Tú estás aquí con nosotros en cada instante, en cada paso. En cada incertidumbre, en cada oscuridad. Mientras la sombra del sepulcro se extiende sobre tu cuerpo que yace entre los brazos de tu madre, yo te veo y tengo miedo, pero no desespero. Tengo confianza que la luz, tu luz, volverá a brillar. Pidamos en esta estación por todos los familiares de quienes han padecido o están padeciendo la enfermedad del coronavirus, para que el Señor les acompañe y fortalezca en medio de la situación familiar que están viviendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor peque. Tened misericordia de mí y de todos los pecadores. Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos del Evangelio de San Juan. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. No te veo ya, Jesús. Ahora está oscuro. Caen sombras alargadas desde las colinas, y las lámparas del Shabbat inundan Jerusalén, fuera de las casas y en las habitaciones. ¿Quién puede dormir en una noche así? Resuenan en la ciudad el llanto de los niños, los cantos de las madres, las rondas de los soldados. Muere el día, y sólo tú. ¿Te has dormido? ¿Duermes? ¿Y cuál es tu lecho? ¿Qué manta te oculta del mundo? De la cruz desciendes con ligereza. No cargas el peso de la muerte ni del odio ni del rencor. Duermes como cuando te envolvieron en la cálida paja y otro José te tenía en brazos. Igual que entonces no había lugar para ti, tampoco ahora tienes dónde reclinar la cabeza. Pero en el Calvario, en la dura cerviz del mundo, crece ahí un jardín donde nadie ha sido sepultado aún. Querría correr lejos, pero tú estás dentro de mí. No debo salir a buscarte, porque tú llamas a mi puerta. Pidamos en esta estación para que aprendamos a asumir tantas realidades dolorosas como nos toca afrontar a lo largo de la vida, incluida esta del coronavirus, desde la luz de la fe, en la esperanza de que todo es pasajero, de que Dios tiene siempre la última palabra. videan, <coughs> zer gatozkizun ezaten. Uste kabean zartu garela oso krisi baten. Uste genuen bagen eukala horren beste aurrera pen. Eta virus bat hortxe ari da gure orguioa jaten. Etxe barruan ze egoera asko ari den jasaten maltratatuak langabetuak ez da saia antzematen eta gugatik ari direnak haize meritu daukaten aita lagundu ezaguzu humanoago izaten. Gure aita zeruetan zarena, santu izan behi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, gaur egun, egun ondako

Decimoquinta estación: Jesús resucita entre de los muertos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. El Evangelio de San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. Oh Dios, que sabes que no podemos subsistir por nuestra fragilidad, asediados por tantos peligros como ahora padecemos con la pandemia del coronavirus. Concédenos la salud del alma y del cuerpo. Para superar con tu ayuda este peligro, cura a los enfermos y danos a todos la paz. Por Jesucristo nuestro Señor.